que va a hacer Rod también. Pero Rod en plan me da rayo con... en plan como brujos. Los tipos estos que están haciendo una ciudad, ¿tú has escuchado de ellos? Sí, os he visto. ¿Tú? Están haciendo una ciudad. Una ciudad medieval, dice que están han comprado un terreno, han estado haciendo una ciudad entera y todo eso. Conozco varios de estos. Sí, pero dicen que están haciendo para los gigantes, para hacer pachones enteras y toda esa cosa. Pero están tomando... Claro, yo soy de un grupo que se alquiló un terreno en San Saloni y se van a montar una pequeña instalación. Después hay otros que están cerca de Girona, que también están construyendo una casa de madera. Oh, esto es real. Esto es real. Tío, esto es real. ¿Cómo es que es real? De acero cortado. O sea, de acero, de hierro. ¿Puede ser al Polo Nord? Esta parte se la voy a grabar a Teniente, no sé por qué. ¿El Polo Nord de guerra? Para Teniente, que le encantan estos tipos de armas. ¿A Teniente es otra maja, no? Sí. Pero es que esto es real. Bueno, no real, real, pero... ¿Dónde hay infantería? La puta de malla. La puta de malla normalmente... necesita... Esto es el balistol, es un tipo de lubricante. Con esto es con lo que se limpian las armaduras también. ¿Y esto para cuánto quintal? Se recomienda que cuando la vayas a dejar guardada un tiempo, que le eches un poco de spray, la guardas... ¿Le pongo como un fila o filo o una manga? Exacto, una... Claro, es otra opción, gambesón y cota de malla en el fondo es... Es casi lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Efectos prácticos. Pero compro esto, ya un chavo. Oh. Tienes razón, aquí lo tienes. Sí, está encima de todo. ¿Y te lo vas a comprar? El gorjal. ¿El gorjal qué era? La parte de... Aquí está el suelo. ¿Qué color lo quieres? Negro. No, pero ¿por qué? Para mi ojo, ¿qué mucho? No, pero... ¿no lo pillo mejor? No fue Ede. Sí. Ningún problema. O me tengo que quedar además por el tema de... No, porque esto sería como si llevaras la chaqueta. Ah, entonces, ¿cuánto es todo? ¿Con el cuerpo de...? Mira, son 2:18. Que cuando... Juego de zombie. Kingdom Come hasta las 5 de la mañana. ¿Cómo lo supo? Era mucha cara, tengo que pagar. A ver, ¿cómo te agacharías con ese? Joder, es que te veo raro yendo con eso, ¿sabes? Sí, también lo veo raro. Todo el tiempo te veo ir con el escudo de puño de Ricard. Es que sí, creo que me va a pillar este. Me sale casi como este, solo tengo que enseñar la garza. No, pero igual, el redondito ese me gusta el diseño también, ¿eh? Más que este. Entonces me pillaré ese y ya está. No hay problema. Oye. Oye, está relojado, ¿no? ¿Tiene escudo? Una guada y un cuchillo, y tiene un cuchillo pequeño, ¿sabes? No serías el primero que lo hace, eso yo ya lo he visto. Claro, que estás ahí... En la parte de dentro, engancharle cosas... Son cuchillos, cuando estás ahí ¡pam! Claro, es para que se conserve y no se oxide. Vas a estar... Perfecto, vas a estar... ¿Eh? Húmedo, así. Vas a estar afeitado, ¿eh? Como quieras. Sí. Mira, sí. Estará... Yo voy a pillar algo diferente. No será lo mismo. A ver, el hecho de que esté al vacío, si no le da el aire, seguro que está mejor. Pero... ¿Qué tienes aquí un espejo? Wow, esto es una alabarda, ¿no? Sí. ¿Puedo coger? Alabarda, sí. Alabarda de 1,90 m. Esto es como la... Dentro de la infantería, ¿no? Sí. ¿Hay un guiso de escudo con esto? ¡Me encanta! ¿El qué? ¿Hay un guiso de escudo con esto?
No solían, esto es de... De dos manos, porque dos manos, yo ayer la probé con una sola mano estirándola del todo, y ya de por sí esto son pesados. Ahora, si fuera de metal... Bueno, creo que una mano alguien podía, pero que... Sí, se puede, no se puede. Que muchos lo que hacían era la palanca. Y para contra la... Contra el coñillo. ¿Qué te parece? ¡Oh! Estás muy sencilla, ¿eh? ¿Sí o no? Hace falta el conjunto completo y ya te das amadísimo. No, yo quiero con el tabardo y ya está. Golpéame, trae un martillo ahí. No, me voy a emocionar, voy a querer la armadura. No sé, es que he visto de maja y me... Es que me pruebo uno de estos encima. ¿Sí? Sí. Porque no hay... Hombre, pues con el logo de Batman... Tanto. Mira, el lujo. Ah, sí, vea. No, claro, vas a ir con... Ahí en la unidad que fue el tamaño. ¡Qué probándonos la cota de malla gambesón. Aún no me acostumbro a todos los números. Wow. Se siente un poco raro. Sí, te ayudo. Está poderoso, te ayudo. Nunca te habías puesto una sudadera así, ¿no? Vale, nunca me puedes. Métete como Superman. Todo para adentro. Yo te... ¡Oh, yo te cojo de aquí! Ah, ok. Perfecto. Lo voy bajando. Oh. Bueno, y siempre le ayudo a mi madre. Ay. ¿Esto te va a llegar a casa? Que te lo suban, ¿eh? Wow, voy a meter. ¡Marisco! Algo se te ha enganchado aquí. Ahora. ¡Oh, joder, tío! Tío, esto tiene esto, no me di cuenta que tiene esto, ¿eh? Sí, sí. Esta es igual que la otra, ¿no? No es la misma. Es parecida. ¿Esta cuánto cuesta? Esta creo que son, no sé si 89,90 o 99,90. ¿Vale? Es un precio parecido. Y que hay una diferencia entre esa y esta. Esta por el color, ¿no? Esta es por el color y por el fabricante. Es distinto. Esta también tiene las anillas más separadas. La otra tiene las anillas más juntas. ¿Y eso es bueno o malo? Mientras más para juntas, flechas, mejor. ¿Ah? Aquí una flecha penetraría más que en la otra. ¡Ah, vale! Ya se pone con... Pues... ¡Wow! Esta es una... Una espada de la Erika. Sí. Sí, de Sky. La daga. La daga, sí, es muy guapa de Sky. Me acuerdo que había una... Ya, ¿quieres decir que si lo golpeo ahora mismo con el bate no lo va a sentir mucho? Lo va a sentir igual. Claro, que el golpe se lo estás dando. Tú dile que no, para darle. ¡No! ¡Wow! Joder, se nota un poco, ¿eh? A ver. Modera de manera sexy ahí. ¿Puedes moverte? Te digo, al llevar la cuesta, el peso está equilibrado. Sí, se pone bien. Y es como llevar una mochila a cuestas. Joder, no sé por qué, pero me siento... Sí, es pesado. Es como el traje de Goku, ahora vas a poder entrenar con eso. Sí. Que creo que cuando me llegue la cuarta malla me la va a poner para que me acostumbre, ¿sabes? Sí, todos los días, voy a clases con eso. No. Me la pongo un poco para sacar los perros, para que comiera. A ver quién te ayuda a ponértela, ¿sabes? Joder, sí que no sé, es muy... No sé por qué, pero me siento... Pero si no te habías planteado por qué los que llevaban esta ropa siempre tienen un escudero al lado... Es para ayudarles a vestirse. Sí. O su mamá también, ¿no? También. Bueno, me quedo sin tema, así que no puedo comprarme nada. Wow, no sé cómo fue la mierda. Solo, creo que más fácil, ¿eh? Solo cómo te lo vas a quitar. Esa es mi pregunta. Yo creo que solo sé cómo quitarme. Me voy a hacer como una oruga y... Sí, más o menos. Estira los brazos. Agáchate. Creo que me ha parado. Subimos un poco y ya es. Somos tus fieles escuderos en este momento. Ir sacando los brazos. No, amigo, no hagas. Se ve raro, ¿sabes? Te ayudo con el otro brazo. Tira el brazo. Ahí, ahí. Tienes que hacer más. O sea, no tiene que ser tan pasivo. Ahí, ayudando. Perfecto. Ya está. Wow, buena mirada. ¿Al revés? ¿Al revés?
Ah, voy a mirar. Sí. ¿Cómo puedo hacer esto solo aquí? Sí. Ah, ah, lo suelo hacer por la mañana, recién desayunado. Oh, sí. ¡Hace esfuerzo! ¡Todo mi sí, esfuerzo de mi vida! Si no, luego... Hemos salido de comprar. Vemos a nuestro comprador todo feliz y sin mascarilla. Ah, ¿estás grabando? Estoy grabando. ¿Cómo se siente? ¿Qué te has comprado? Me he comprado... ¿Quieres un café? Me he comprado Cotamaya, Gambezó, no con nombre, de Cotamaya tampoco porque se me ha olvidado. Me compré un escudo y una espada. ¡Ya está! Y como 80 euros de descuento. 80 euros de descuento, así, así, guau. No, casi 100, creo, ¿eh? ¿En serio? Sí, casi 100 euros de descuento. Joder, tío. Digamos que sí, ha sido bastante bien. ¿Y qué te regalaron? ¿Qué me regaló? Es que me regaló. Oh, mira que me han regalado. ¡Ya, por la puñalada! ¡Ya, por la puñalada! Hemos terminado de comprar, ya nos vamos a casa. Vamos a casa, ¿eh?